estaba bien muerta. Ahora sí vamos con Loser Semifinals. Esperemos que esto ya se escuche también en el stream. Tenemos ahí a Peto agarrándose a la vida y al amor. Tenemos a Inkling Petrolero contra el mercenario Ike. Viene Bucket condicionando de Cody. Cuidado, ahí viene Tasha Tank terminando con este objeto. Esto está muy bien en el tierra. Viene el fondo de Smash de Beto y está parejo otra vez. Los toca los hilos. Vienen las conversiones aéreas de Manny totalmente letales. Viene ahí el par de Beto, sin embargo no alcanza a castigar. Se lanzó el ataque, no se hace conectar. Y el dash attack. Viene la granada para un poco la granada de Inkling al escenario. Ahí Manny muy bien aguantando los ataques de Beto con estos backers. Backer fuera del escenario. Cuidado ahí. Parecía que quería meter un escapadito. Está jugando de 8. Muy seguro en el escenario. Sin embargo, debe cuidarse de la resistencia de Manny. En cualquier momento lo puede matar. No quiere hacer una conversión en el aire. Tiene ahí el down tilt. Le carga en option. Le alcanza a dar con la parte trasera del hitbox. Ahora sí que te buscaba el tiempo. No alcanza a completar. Se va a tomar Manny. Intentando ahí down tilt a forro a ver. Vienen los jabs. Parecía un spike ahí, sin embargo esto se recupera después. Viene ahí la lluvia de nerfs. Pero otra vez, no, y alcanza a pegarle a Beto. Muy bien el forro slash, bien aguantado de parte de Manny. Manny aguantando, tratando de cerrar esto de una manera más. Y ahí está, terminando con Fer. Y esto está 1 a 0. Bueno, jugadores de Loser Semifinals buscando llegar a Loser Finals para enfrentarse a Chosen, que fue vencido por Mine en la gran de la Winner Finals hace unos minutos. Bueno, Beto saca a Peach buscando remontar el resultado. 3, 2, 1, go! Bueno, empezamos en Town and City con el perrito que le gusta tocar cada sábado. Estamos muy acostumbrados en Smash 4 y las canciones de Nero. Ahí también se les sigue para los nerds. Beto quería ahí entrarle con un Fer. Cuidado ahí el float. Botando, se agarra. Llegando con nosotros otra vez, por el vámonos, Manny lo agarra, intenta usarlo en su contra, viene el Stitch, no alcanza, no le da, muy bien ahí, Out of Shield, opciones Out of Shield, Beto muy seguro, después de que no pudo completar, da una forma a ver, y en Beto ya has superado ligeramente a Manny, pero no se queda atrás, Dash Attack, este es el 87 parecía el mismo, no lo da, Dash Attack una vez más de Manny. Está siendo bastante consistente con los dash attacks. Aunque siento que Peach de cierta manera aguanta un poco más. Y falla ahí el agarrarse de la orilla. Y viene inmediatamente tratando de componer. ¿Qué? Grab. Forward. Upper. Muy bien ahí. Los sábados para condicionar la llegada del escenario. La presión para terminar el stroke con un poder. Beto ahí lanzando el rábano, sin embargo Manny todavía tenía invencibilidad. Venía el dash dancing. Finalmente Manny lo engaña, termina con el grab. El dash ataca una vez más. Beto, backer de parte de Manny. No le logra entrar por nada hasta que toma el grab. Backer, parecía algo más. Down tilt. Forward. Beto se presiona un poco lanzando el rábano. Ahí queriendo leer una versión de Manny castigando los jabs de Ike. Cuidado ahí, parecía el segundo backer. Beto aguantando el primer backer. Castigando en el segundo. Manny después de un grab. Poniendo a Beto en posición de Edgar. Bien, Beto ahí con el forward rompiendo la guardia de la orilla de parte de Manny.
del escenario. Y bien que pudiera castigar el bar recovery de Manny. Y el trade ahí. 10% por un stock. Bueno, yo lo pagaría también. Tenemos ahí los nerds de Manny. Fer. Tiene más nerds. Otro nerd. Grab. Forwarder. Backer. Viene Backer otra vez. Era Backer. Muy bien, Manny. Muy preciso en sus conversiones. Sabe que no puede escuchar esas oportunidades. Es el momento de tomar el stock, como lo está haciendo en estos momentos. Y bueno, esto está 2-0 a favor de Manny. Veamos si Beto puede darle la vuelta. Bueno, ya estamos aquí. Otra vez. ¡Go! Quiere aprovechar las bondades de este escenario para poder darle la vuelta a Manny. Ahí viene los down air, debilitando el escudo de Manny. Backer, otro dash attack. Grab a Backer. Vamos a tener otro dash attack. Vienen los nerds. Backer. Viendo por ahí. Jaguar. Rábano, sin embargo, Manny alcanza a ganar antes de que le pegue. Viene el grab de pitch. Uy, cuidado, parecía que no iba a pegar el recovery del side pide. Ay, poniendo la bendición enfrente para defender a pitch. Viene ahí el recovery. Oh, wow. El forward deal. Parecía que siga con ese otro. Mucho cuidado ahí, vete con su recovery. Bien, Beto ahí. Fer, el rábano. Ay, volando hasta la mitad del escenario, poniéndose totalmente a salvo de aquí. Viene el forward. Los down tilts, a ver si alguno pega. Viene el forward tilt de Ay, terminando el primer stop de Beto. Y el dash attack. Veamos bien el chat. Beto volando, lanza los chats. Venía el side de Beto, no alcanza a nivel la visión. Viene Backer. Los jabs, castigo con rábano, aguantando ahí, el grab, y se va. Esto está otra vez ligeramente parejo. Baja 15% de mano. Beto ahí, no debe desesperarse. Ahí van ejecutando con el rábano. Bien ahí aprovechando el item. Pitch el grab, bucket, el game. Ahí se tardó un poquito con el fair para intentar el game. Necesita. Ahí el parry, castigo muy bien Manny, aprovechando. Bien, down air, otro down air para nuestro surfer. Poción hecha, la bendición, no alcanza a pegarle Manny. Bien, grab, vale, no alcanza a pegarle. Cuidado ahí con el upper. Ahí Beto parecía que podría hacer un poco. Bien espaciado para evitar que pinche acercada. El team tratando de leer el recovery de Manny, castigar. Beto, mucha paciencia, precisión. Para que no se le vaya este juego, pero menos. Uy, parecía que no se le vaya. Espera un poquito más. Fer, rábano, la bendición, no alcanza a pegar otra vez. Muy bien, Manny, la explosión esa. What the fuck. Manny fallando su recovery, cayéndose con el líder. Muy bien, el Stitch 34% de un madrazo. Santo Cristo. Viene otro rábano. Muy bien, aprovechando ahí. Aguantando esta vez el dash attack, castigando. Vamos, que viene ahora. Tratando de solucionar con los rábanos. Viene el nerd. Forward. Uy, casi le da. Santo Dios, parece que se iba a esto. Esto está muy parejo. Esto puede ser para quien sea. Mucha paciencia. Viene ahí Beto. Tratando de hacer el trade. Ganando ahí entrada con el Fer. Ahí. Los dos tratando de meter su golpe primero. Uy. Uy, viene Backer. Mira Backer. Beto jugando en el edge. Haciendo los biceps para poder engañar a Manny. Veamos qué puede hacer. Beto ahí, perrando el escudo. Desgraciada.
Desgraciadamente se va. Esto termina 3-0 a favor de Manny. Your skills were remarkable. Tenía tiempo que no lo veíamos mostrar esta destreza. Ya le estaba, no le había estado yendo tan bien en los brackets. Sí estaba en top 8, claro, pero bueno, antes lo veíamos muy consistente con Swag. Obviamente sacando ya Wolf también, ahora Palutena. Bueno, Manny sabemos que es un jugador que explora diferentes personajes, rara vez se queda con uno solo. Y bueno, a continuación vamos con Chosen.